El pasado fin de semana se jugó en el complejo polideportivo de Pellegrini la octava fecha de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. En esta oportunidad, Atlético Pellegrini hizo las veces de local y recibió en todas las categorías a las Huasquitas. El día sábado se jugaron los encuentros de divisiones inferiores y el domingo los de tercera y primera. En sexta, el Expreso consiguió una abundante victoria por 11-0. En quinta ganó el Albirrojo por 5-3. Y en cuarta, Atlético cayó por 5-2. Y el domingo, en tercera división, ganó Atlético 3-2. Y en primera, que debía conseguir una victoria para seguir prendido en la lucha por el campeonato, el Expreso cayó por 5-1. Y ya estamos viendo imágenes de lo que fue la goleada del Expreso por 11-0, que formó con Agustín Morales en el arco, con el 2, Alan Bernal, con el 3, Facundo Villanueva, 4, Danilo Medina, 5, Nicolás Ponce, 6, Juan Ignacio Lugones, 7, Nicolás Ríos, 8, Agustín Pereira, 9, Nicolás Wilberger, 10, Matías Rivero y 11, Genaro Salas. En el banco estuvieron Lautaro Cuello, Juan Peredo, Felipe Rodríguez, Bautista Quiroga. Dirigió técnicamente Lucas Pereira. Por el lado de la visita en sexta división, las Huasquitas lo hizo con Alan Mosqueira en el arco, Matías Barragán, Roberto Servini, Santiago Rivero, Nicolás Del Cano, Esteban Pablos, Matías Díez, Gino Zambrollano, Nazareno Maldonado, Marcelo Varela y Camet Campos. En el banco, Marcos Navarro. Dirigió Daniel Eloy. El primer tanto del marcador llegó a los 5 minutos de haber comenzado el partido. Nicolás Ríos convertía y ponía en ventaja a los locales. El 2-0 llegó tan solo 2 minutos más tarde. A los 7 de esta primera etapa, Matías Rivero ampliaba la diferencia. El 3-0 parcial sería marcado otra vez por Nicolás Ríos a los 16 minutos de juego y convertía el segundo en su cuenta personal.
apenas 3 minutos más tarde, otra vez Matías Rivero fue quien lograra el cuarto gol de Atlético. Ya en la segunda mitad, al minuto de juego, el número 6 de la Huasquitas, Esteban Pablos, convertía en propia puerta y ponía el 5-0 parcial. Diez minutos después, Atlético seguía con su paso arrollador. Esta vez, Felipe Rodríguez, quien había ingresado desde el banco, firmó el 6-0. Y llegaría otra vez Felipe Rodríguez para poner el 7-0, tan solo 3 minutos después, el segundo en su cuenta personal. A los 17 minutos del complemento sería el arquero de Sexta del Expreso, Agustín Morales, desde el punto de penal, quien estampaba el 8-0. Siguiendo con el conteo de esta abundante goleada del albirrojo, llega al 9-0, convertido a los 19 minutos del segundo tiempo por Bautista Quiroga. A los 20 de esta segunda etapa, Matías Rivero, quien llegaría el tercero en su cuenta personal, marcaba el 10-0. Y para ponerle el punto final al partido y cerrar el marcador, aparecería Danilo Medina para marcar el 11-0 final. Thank you.
resultados que se dieron en esta octava fecha de sexta división fueron los siguientes. Quiat venció 2-0 a Barra Alegre, Argentino cayó 3-1 ante Huracán y Atlético Trenquelauquen derrotó por 1-0 Monumental. En esta ocasión quedó libre Ferrocarril Oeste. La tabla de posiciones en sexta división está comandada en soledad por Atlético Trenquelauquen con 18 puntos. Lo sigue Monumental en segundo lugar con 16, al igual que Ferrocarril Oeste. Cuarto se ubica Huracán con 3 unidades. Lo sigue Argentino con 11, Quiat y Borrelegro con 7, Atlético Pellegrini con 4 y cierra Las Huasquitas sin puntos.